A 7 jornadas de terminar la Liga 1 de Francia, el Paris Saint Germain prácticamente ha sentenciado el torneo doméstico, ganando 3-1 a su inmediato seguidor en la tabla, el Lens, que ahora queda a 9 puntos de los parisinos. Si bien faltan todavía 7 partidos, es casi insalvable esta diferencia de puntos. Uno de los goles parisinos fue de Messi, que logró cerrar una jugada de ensueño de Mbappé. Messi buscaba la pared y el francés con un taquito asistió perfectamente a Messi, que con la zurda ponía el tercero del encuentro. De esta manera, el Paris Saint-Germain de Christopher Galtier disipa las dudas que podían haber en la liga francesa y queda encaminado el título que habitualmente es parisino en los últimos años. Los que también van encaminados pero para la Champions es el Real Madrid, quien esta jornada se ha motivado tras ganarle 2-0 en su visita al Cádiz. Pero además de la motivación también hubo bronca y de la buena. El protagonista de esta trifulca fue Antonio Rüdiger. El jugador del Real Madrid, tras el final del encuentro, se acercó a las gradas para regalar su camiseta a un aficionado que le había prometido antes del partido. Su presencia provocó un tremendo mosqueo en la afición rival, que empezó a insultar al jugador y que lo llevó a encararse. Rüdiger no aguantó más los insultos y tras entregar la camiseta se encaró frente a la grada y pedía a los que lo insultaban que bajen al césped. Cuando el jugador se iba al vestuario apareció Rubén Alcaraz del Cádiz para recriminar la actitud de Rüdiger. El jugador no quiso entrar en más polémicas y se fue rápidamente. Así ha sido la secuencia completa de la bronca de Rüdiger con los aficionados del Cádiz.